La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, presenta UCESI Noticias. Amigos y amigas, bienvenidos a UCESI Noticias, un espacio para conocer la información más importante de nuestra sede universitaria. Iniciamos. UCESI Noticias. UCESI Noticias. La sede universitaria realizó un taller para fomentar la internacionalización del currículum. Veamos. Cimentando el enfoque del aprendizaje significativo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, se llevó a cabo el taller de fomento de la integración del currículum y flexibilidad curricular. Para ello se contó con la colaboración de la Universidad Minuto de Dios de Colombia. Este evento académico se cumplió con el objetivo de contribuir a un espacio para el análisis de las competencias de la formación universitaria y la proyección de las cátedras. Así, los docentes de la casona universitaria diseñan nuevas rutas curriculares como parte integrante de la flexibilidad e innovación académica que permite al estudiante transitar por caminos formativos integrales y de progreso a lo largo de su vida estudiantil. Las instructoras a cargo fueron la magíster Edith Montoya Mosquera, directora de Docencia y Desarrollo Curricular de la Universidad Uniminuto, y la magíster Patricia Villegas Zambrano, coordinadora de Asuntos Globales, Alianzas e Iniciativas Estratégicas. De esta manera, la PUCESI camina hacia la internacionalización innovadora y flexibilizando el currículum para beneficio de la comunidad académica. La PUCESI recibió a los nuevos estudiantes de las carreras técnicas y tecnológicas. Veamos la siguiente nota. Mediante un curso de introducción, PUCETEC recibió a 150 estudiantes para el periodo académico octubre 2022-enero 2023. El objetivo de este espacio fue brindar la bienvenida a los alumnos de las carreras técnicas y tecnológicas de la sede, así como dar un breve recorrido en las instalaciones del campus para conocer los espacios que están a la disposición del aprendizaje y recreación. Dentro de esta actividad desarrollada desde el 4 al 7 de octubre, se enmarcan en conversatorios, clases prácticas y tours presenciales por el campus. De esta forma, se fomenta el proceso de transferencia de conocimientos previos al inicio de su formación académica. De esta manera, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, con las nuevas tecnologías, da la bienvenida al nuevo grupo de estudiantes que sueñan con cumplir este objetivo profesional en las aulas de la academia. UCESI Noticias. UCESI Noticias. UCESI Noticias. UCESI Noticias. En la siguiente nota conozcamos los consultorios jurídicos gratuitos de la sede universitaria. Veamos. La PUCESI Ibarra cuenta con su consultorio jurídico gratuito que se encuentra regulado y acreditado por la Defensoría Pública. Espacio que permite tener una vinculación directa con la sociedad y con la formación académica de los estudiantes de los últimos semestres de su carrera de Derecho que realizan sus prácticas preprofesionales dirigidas por abogados con experiencia, brindando una defensa eficiente, eficaz y de calidad a las personas que no pueden contratar los servicios privados para la protección de sus derechos. En nuestro consultorio jurídico gratuito realizamos el patrocinio exclusivo en las materias de civil, familia, mujer, niñez y adolescencia, laboral, movilidad humana, penal, exclusivamente a víctimas,
y violencia intrafamiliar. Anualmente somos evaluados por la Defensoría Pública, cumpliendo con los criterios de capacidad instalada, calidad y defensa técnica, respetando la autonomía universitaria. Del mismo modo, trabajamos constantemente para fortalecer el pleno e igual acceso a la justicia de los más vulnerables de la provincia de Imbabura. UCE Ibarra, ser más, para servir mejor. Observemos un mensaje de nuestro alumni Fernando Ortiz, graduado de la maestría de producción animal. Nos encontramos en la zona de Machachi, a 3.464 metros sobre el nivel del mar, en el sector de Santa Ana el Pedregal. Esta es una ganadería de leche de altura en la que nosotros venimos trabajando desde hace algunos años atrás. La maestría en producción animal, ganado de carne y leche, te refuerza en todos los conocimientos que necesitas saber para manejar una ganadería de leche de manera técnica, profesional y científica. Les hago la cordial invitación y la recomendación a la vez a que nos inscribamos a seguir la maestría en vista de que la ganadería tenemos que en la actualidad manejarle como una empresa y con una excelente gestión técnica, profesional y económica. Soy Fernando Ortiz, graduado de la maestría de producción animal mención ganado de carne y leche. Te invito desde Machachi a que seas parte de la PUCESI. PUCESI Noticias. Hemos llegado al final de este noticiero. Recuerda mantenerte informado en nuestros canales virtuales y nuestra página web. Yo soy Daeli García, nos vemos la próxima semana. PUCESI Noticias, nuestro aporte a la comunidad.